Buenas tardes a mis muy queridas madres del barrio, chicas de mi barrio. ¿Se acuerdan de esa canción? No, aquí la mayoría son muy jóvenes para acordarse. Buenas tardes, hoy es martes, ¿no? 15 de noviembre y aquí están las madres del barrio celebrando el quinto aniversario de la creación de esta misión tan bonita y tan buena, madres del barrio. 15 de noviembre, estamos en cadena nacional. Cadena Nacional de Radio y Televisión. Estaba revisando la agenda de hoy. Segunda feria de promoción del libro universitario. Movilización desde Katia, pura vida. Talleres sobre pasivos laborales. Rueda de prensa de la Vicepresidencia Económica. Rueda de prensa. Acto Madres del Barrio, aquí están ustedes, a las 11 de la mañana, donde llegamos casi a las 12. Y esta tarde es el juego Colombia contra Argentina y Venezuela contra Bolivia, la Vinotinto, esta noche, ¿no? 8:30. Tania Díaz entrevistará hoy a Emily Lovera, María Pérez, Franklin Torres, del vocero del Gran Polo Patriótico. ¿Ustedes están en el Gran Polo Patriótico? ¿Dónde es que no están las madres del barrio? Están en todas partes. En contragolpe hoy estarán entrevistando al director de la Policía Nacional Bolivariana, Luis Fernández. Va muy bien la Policía Nacional Bolivariana. También estarán entrevistando a Jesús Faría, diputado y economista. Este tema está dando de qué hablar. Ustedes saben que a los escuálidos les encanta darle a la lengua, ¿no? ¿Cómo hablan? Y dicen de todo. Andan como locos por ahí. Ellos estaban ligando, diciendo además que ya yo estaba listo, liquidado. Que si no me moría, iba a quedar inútil, ¿no? Entonces ahora, fíjense que yo anuncié algo dentro de todos estos anuncios que hemos venido haciendo. Porque la revolución, y sobre todo cuando vamos rumbo al socialismo, es un reto muy grande. Y el reto más grande de una revolución socialista, y bueno, yo soy uno de que asume a diario ese reto, es responder a la interrogante cómo lograr en el menor tiempo posible la igualdad. La igualdad, cómo lograr la conformación de la sociedad socialista donde todos y todas seamos iguales. Bueno, padre, lo que vino Cristo a decir, ¿verdad? Aquí está el padre, ustedes de las madres, perdón, de los padres, el padre de las madres, el capellán, será el capellán de las madres. Ahí está el padre Luis Molina, capellán. Gracias, padre. Cristo, ¿qué fue lo que vino Cristo a hacer al mundo, pues? Y a anunciarlo, solo que terminó crucificado, era su destino. El reino de Dios aquí en la tierra. No más allá de las nubes, como durante siglos estuvieron manipulando a los pueblos, sobre todo a los pobres, a los esclavos, a los dominados. Les dijeron, no, aquí Dios quiso que tú seas esclavo, que tú seas pobre, que vivas en la miseria, porque después tendrás la recompensa cuando te mueras y vayas a la otra vida, más allá de los cielos.
Con eso manipularon durante siglos a los excluidos, a los explotados. No, Cristo vino a nacer aquí, y ahora que viene ya diciembre hay que recordarlo. Nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos y cristianas, debemos recordarlo y vivirlo. Tenemos que vivir crísticamente, siguiendo el mandato de Cristo, luchar y luchar y luchar por la redención del ser humano, la igualdad, la vida, la libertad, la felicidad, el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amaos los unos a los otros. Y eso solo es posible en el socialismo. En el socialismo como sistema de vida, no solo como sistema político. El socialismo es mucho más que un sistema político. El socialismo es mucho más que un sistema económico. Por supuesto que tiene un componente político. Por supuesto que tiene un componente económico. Pero el socialismo es un modo de vida, un modo de vivir, de estar, de existir. Y Cristo lo encarnó y lo encarna. Ahora que veo al Padre Molina, ¿verdad, Padre? Padre, ¿alguna palabra? Por favor, yo siempre que vi, yo como fui monaguillo, yo llegué fue a monaguillo, le pido al Padre que nos dé una palabra. A ver, Padre Molina, por favor. En estos momentos, señor presidente, comandante, mi estimado amigo desde el dolor, decía capellán de las madres del barrio. No, presidente, yo soy hijo de una madre del barrio allá en los Andes y ojalá... Gracias, ojalá nuestras madres del pasado hubiesen tenido la oportunidad que tienen todas estas madres aquí presentes de estar llenas de amor, de misericordia y de grandeza. Presidente, soy testigo de cuando dio la noticia de la breve enfermedad, estas madres con la ministra doctora Nancy Pérez y todos sus equipos de trabajo empezaron a patear calle y a llevar oraciones y santas misas por todas partes. Y hoy, en cariño, podemos decir que usted es un milagro del pueblo, un milagro del doctor José Gregorio Hernández. Y como estoy tan emocionado, presidente, usted dijo más o menos como el humor que le caracteriza, y qué bueno que sea así, que le sacaron como una pelota, el tamaño de una pelota de béisbol. Entonces yo tengo un medallón que tuve la oportunidad de estar en Roma, de San Benito de Palermo, y esa pelota la volvimos en amor milagroso y grande. Vamos a bendecirse a las madres del barrio, bendíganla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y si preguntan qué pasó aquí, bueno, Chávez ya ganó. El padre Molina entrega entonces una medalla a él, al presidente de la República Hugo Chávez, en este acto con las mujeres de las Madres del Barrio que se realiza acá en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Vemos entonces al padre Molina conversando con el presidente de la República Hugo Chávez. De verdad que de todo el corazón de San Benito de Palermo. Y allí está insignes unas cruces en fortaleza de la fe y sobre todo protector de la salud y de la vida. Este medallón, que es personal en cariño, hoy lo representa el amor de las madres. Las madres se lo regala y la cadena que se la coloque, el amor inmenso de esta patria. ¡Que viva la República! ¡Que viva, viva la patria! Que viva. ¡Y que viva Chávez! ¡Viva la vida y que viva el pueblo, la patria! Gracias, padre. Gracias, Molina. Oye, cuando tú dijiste que eres hijo de una madre del barrio... Guillermina. Soy bailador. Tú eres de bailadores. ¿Dónde firmó sí. nuestro bailador el decreto de guerra muerte? Pues yo también estaba recordando que soy hijo de una madre del barrio. ¿Sí? Y de una abuela del barrio. Somos de ahí, de los vientres de las mujeres de la patria.
A ver. Eso tan bonito que le escribieron estas mujeres. Y llevo en mi pecho un arma muy poderosa que cada día se hace más grande. Regalo de los caminos y de los pueblos, de los hijos, de los recuerdos, el amor, el amor, el amor. Que vivan las mujeres, las madres, el amor de la madre. No hay como el amor de madre. No hay como el amor de madre. Que vivan las madres, benditas sean, mujeres de la patria, mujeres de la vida. Usted le ha dado mucho amor a este pueblo y yo, bueno, la bendición no es propiedad de una institución. Lo invito a bendecir a las madres, vamos a bendecirlas. Vamos, usted diga, bendiga como bendicen los padres y los obispos, en el nombre de usted, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que ahora, Dios bendiga a las madres. Que ellas nos bendigan ahora a nosotros. Ahora, madres, bendigan al presidente, comandante, todas, igual, de igual manera. Digan, no escuchamos, a ver, no se escucha. Amén, 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 amén. Victoria siempre. Venceremos, viviremos y venceremos. Gracias, Padre Molina. Gracias, Padre. Gracias, Padre Molina. Gracias, Padre. Bueno, medallón. ¿Cómo es que se llama el santo? San Benito. San Benito, sí. San Benito. De Palermo. De Palermo. Benito. Bien. Paz. Gracias, Padre. Bueno,